Hola mis reinas hermosas, si eres nueva por aquí, mi nombre es Mayalyn y aquí hacemos videos de decoración y de limpieza del hogar. Aquí les estoy mostrando un poquito de cómo está mi sala después que quité la decoración de primavera en colores rosados. Si no han visto este video, se los voy a estar dejando por aquí para que pasen a verlo. También les quiero comentar que siempre les dejo los enlaces de estas mesas y de unos muebles muy parecidos a estos. Con lo primero que quiero empezar es colocando mis cortinas. Estas no se las mostré en el video de compras porque no me habían llegado, pero sí, si lo notaron, les dejé el enlace en la cajita de descripción. En este video, también en la cajita de descripción, les voy a dejar el enlace de estas cortinas. Y voy a estar poniendo dos en cada ventana. No voy a estar haciendo lo que regularmente hago, que es colocar en el centro dos cortinas blancas semitransparentes. En esta ocasión quise dejarlas solo con estas que tienen este diseño en dorado. Ya que terminé con mis cortinas, vamos a estar decorando las mesas y voy a estar utilizando esta base que me vieron utilizarla mucho para el otoño. Las que no han visto esos videos, pues esta base la estuve consiguiendo en Burlington y la voy a estar decorando con estas ramitas amarillas, que si gustan saber de dónde son, pues les voy a estar dejando el video por aquí de mis compras acumuladas, que fue el video anterior. Voy a estar agregándole un poquito más de verde a este arreglo y les voy a estar mostrando el precio de las ramas que voy a estar utilizando y las pueden conseguir en la tienda At Home. Mis bellas, esta garza dorada la estuve comprando el año pasado en Burlington por $9.99. Y aquí les voy a responder a todas las chicas que me estuvieron preguntando por el ginger jar blanco, que no mostré el precio. Mil disculpas, sí lo grabé pero no se veía muy bien, entonces decidí cortar esa parte. Esa base me costó $39.99, que es el mismo precio que regularmente les ponen en Home Goods a estos ginger jar. Y de estas flores amarillas les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción. Como pueden ver, estuve cambiando mi lámpara para estas mesitas, que estas las pueden conseguir en Home Goods. Y le voy a estar colocando ahora por último unos portavasos con este vasito que usted aquí puede poner una vela, una flor. Este lo pueden conseguir en Hobby Lobby. Estos cojines que estoy utilizando son unas fundas que conseguí en Amazon y que los enlaces van a estar en la cajita de descripción, al igual que este otro amarillo con gris, que también es una funda que estuve comprando en Amazon.
Mis reinas, para las que no vieron el video anterior y las que son nuevas, les voy a estar dejando el video anterior por aquí para que pasen a ver dónde estuve consiguiendo esta base y estos hermosos candelabros. Con esto yo me despido. Espero que esta idea para decorar su sala para este verano en color amarillo les haya gustado y que le dé alguna idea para decorar sus casitas. Como siempre les digo, si les gustó el video, por favor no te vayas sin regalarme un like y sin suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo videito. Bye bye. Thank you.